Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, le doy la bienvenida a un nuevo video. Estamos en Pocitos. Aquí ya vamos por la avenida Soca. Espectacular esta avenida. Por esta avenida podemos ir hasta Avenida Brasil. Sí, ya estamos en Rivera, Avenida General Rivera. Acá no hay semáforo, así que vamos a entrar. Cruce peatonal, preferencia al peatón siempre. Bueno, y aquí tomamos esto. Miren lo que son estos árboles. Esta sombra espectacular para un día como hoy, está divino acá. Lo que son los árboles, se tocan, se juntan arriba. Es como ir por un túnel de verde, un túnel de árboles. Oh, sensacional. Sensacional esta avenida, me encanta. Aquí vamos rumbo al centro de la ciudad. Hace muchos años, ya por los años 80 y pico, a los 90, que andaban los trolebuses por acá, por Rivera, que eran eléctricos y eran unos coches muy lindos de viajar. Lamentablemente se fundió esa cooperativa y era espectacular viajar en esos hombres eléctricos. Bueno, lo único que ya al fin de la etapa de esa cooperativa de Coptrol, se rompían por acá por Rivera y realmente causaban un inconveniente muy grande para el tránsito, porque se rompía uno y claro, después iban quedando todos en fila, y esta avenida no es muy muy ancha y entonces causaba mucho. Una anécdota del pasado. Bueno, seguimos por Rivera, pero acá cruzamos Boulevard Artigas, perdón, me olvidé. Cruzamos Boulevard Artigas y acá ya no es más avenida, acá fechada hacia el centro de la ciudad. Aquí vamos a cruzar Acevedo Díaz. Y acá sigue toda arbolada, espectacular, me encantan la ciudad de Montevideo, todas. Casi todas las calles son arboladas. Hay una calidad de aire impresionante en esta ciudad. Y también estamos calificados como la capital más segura de Sudamérica. No es poca cosa. Según las estadísticas, estamos en primer lugar. Para bien. Si bien somos una capital chica, 1,5 millones de habitantes, bueno,
acá. Seguimos con esta sombra impresionante. Y vamos en Joaquín de Santina. Y esta ribera muere, o termina, en la calle Guayao, y ahí a una cuadra de Fernández Crespo y 18 de Julio. El Cordón, el barrio del Cordón. Bueno amigos, ¿qué les pareció este recorrido de la calle de Primera Avenida y después hasta Cerrado? Así que vamos a seguir por 18. Acá terminaría la Avenida Rivera, en Fernández Crespo, que sale de acá de 18 de Julio, en el barrio Córdoba. Acá está muy cerca la caja de jubilaciones, el banco hipotecario está acá enfrente, etc. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido del día de hoy. Los invito a unos próximos videos y no se olviden suscribirse al canal y darle un me gusta si les gustó el video. Y les digo chau chau y hasta un próximo video.